accidente. ¿Un accidente? Un accidente. Todo el que me conoce a mí sabe que yo soy un ser humano. ¿Por qué fue la discusión? ¿Por qué fue la discusión? ¿Por qué la discusión? ¿Por qué la discusión? ¿Por qué? No, la discusión pasó porque él estaba en un cumpleaños compartiendo con una hermana de él, una cuñada mía, y él llegó allá y el marido de la cuñada mía estaba hablando con él y yo le dije, ven acá para preguntarle algo. Y él me dijo, no, eche para allá. Yo le dije, no, pero venga acá. Y después ellos salieron a hablar para afuera. Cuando ellos salían a hablar para afuera, entonces él estaba hablándole duro. Y yo le dije, venga para acá, entre para acá, cuñado. Y de una vez me sacó un cuchillo y me largó. ¿Y qué hay de cierto que el problema fue por la casa? Porque tú te oponías que él viviera en la casa allá. No, eso no, nunca. No. Paso para que él pueda hablar. Y fue una cosa que, sin esperarlo. ¿A qué te refieres cuando dices las cosas sin esperarlo? Que yo nunca... De persona. ¿Te sientes arrepentido? Claro que sí. Claro que sí. ¿Habían tenido problemas ustedes? No, discusiones así solamente, nada más de familia. ¿Por qué duraste tantos días para entregarme? Para curarme, porque no quería entregarme así todo herido como estoy. Vea. ¿Él tiró también? Sí, vea, pues, él me largó primero y me tuve que matar. Y no me mató porque Dios no quiso. Yo espero que la familia me perdone, la mamá. Mi hermano es un hombre trabajador y que siempre ha sido tranquilo y que esas circunstancias se vieron porque, como le explicó, que él llegó y le dijo, cuñado, venga, que tengo me dijeron que pasó algo. Entonces le dijo, no, usted no tiene que hablar nada conmigo. Entonces ahí mismo él le sacó un cuchillo y lo hirió y mi hermano estaba desarmado. Y cuando él le cogió un colín, le dio un machetazo en la cabeza, que está gravemente herido, está herido en un dedo. Tiene una puñalada aquí, que tiene el brazo hinchado y todo agolpeado. Pues mi hermano no se entregaba porque estaba asustado. Pero yo y mi mamá y mi papá le dijimos que es mejor entregarse porque él mató a un ser humano, pero todos sabemos y en su comunidad quién era el muerto, que adelante de mi hermano no era un hombre serio. Su misma familia lo sabe y tiene que reconocerlo. Y esperemos que todo pase bien. Bueno, yo tuve de menos que lo mismo que ella dice. Es un hombre serio de trabajo. Mi cuñada, nos criamos juntos. Sobran las palabras, ya mi hija, yo ahora mismo no puedo hablar, pero claro que fue una defensa, porque a mí es una gente de bien. Sobran las palabras, con eso le digo todo. Bueno, yo lo que digo en la justicia es que él tuvo que defenderse porque ya estaba agredido por cuatro partes y él no quiso jalar el cuchillito que él tenía, esperando a ver si el muchacho iba a ceder. Pero el muchacho lo siguió largándolo, que fue en defensa propia que lo hizo. Decide él que es un muchacho serio, trabajador, tiene más de 20 años trabajando conmigo, yo como maestro constructor. Él es un muchacho que trabaja día a día, preocupándose por su familia y el día a día.